Las historias de las mujeres ahorradoras en acción siempre están llenas de vida, llenas de esperanza. Hoy vamos a conocer el caso de Rosalena Salinas, una mujer víctima del conflicto, que con su microempresa le sale al paso a las dificultades. Todas las mañanas, Rosalena sale en su bicicleta a recorrer las calles de Suba. No porque sea deportista, sino porque su trabajo así lo exige. Va de mercado en mercado de la localidad, tomando los pedidos del aceite que envasa en su casa y debe lograr un mínimo diario para poder sobrevivir. La bicicleta ayuda entonces a agilizar la labor. Al mediodía ya está en la casa haciendo los oficios que su hogar requiere y ayudando a su hijo en sus deberes escolares. En la tarde llega el trabajo de Rosalena, envasar litros y litros de aceite para que su esposo entregue en los sitios donde lo solicitaron. Pero dejemos que ella tome la palabra. Yo soy una mujer ahorradora en acción porque quiero salir adelante, porque tengo perspectivas para el futuro y el futuro de mis hijos. El propósito de ser una mujer ahorradora y de ver hacia un futuro es porque yo quiero tener mi empresa grande y poder brindarle trabajo a mujeres cabezas de hogar y mujeres víctimas del conflicto. Esa es mi perspectiva y eso es lo que yo quiero para un futuro, y por eso es que yo, las ganas mías de ahorrar. Me hace falta maquinaria, me hacen falta muchas cosas, mano de obra. A la visión mía en 5 años es tener mi envasadora eléctrica, tener 30 mujeres que estén en el conflicto, que hayan salido del conflicto, y tenerlas trabajando y tener la cobertura de todo su hogar. Dinero y sueños caben en las alcancías de las mujeres ahorradoras. Realidades que a futuro harán de Colombia un país justo. Diego Luis Martínez, País Posible.